Muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos lunes 30 de agosto, año 2021. Variante Delta. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que hemos entendido? ¿Qué vacunas hacen efecto? ¿Qué vacunas no? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la parte del índice de contagio o R sub 0? Preguntas que debemos estar preparados. Estamos a la puerta de la esquina de lo que significa ya la presencia de las nuevas olas de contagio en Sudamérica. Una situación bastante probable que está presentándose en las próximas semanas, así que hay que estar atentos. Ya del continente americano, América del Norte y América Central ya están con las olas de la variante Delta. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Honduras, van a incrementar los casos y ahora viene Sudamérica. Así que hay que conocer sobre esta variante. Hoy día hablaremos sobre la variante Delta. Acompáñeme. Muy bien, muy buenas noches con todos. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida nuevamente a esta hora donde nosotros compartimos información, estamos nosotros respondiendo preguntas y lo más importante, vamos hablando sobre temas de salud. No se olviden que están en transmisión en vivo, así que leemos sus mensajes y vamos a responder preguntas. Quien les habla es cirujano oncólogo, soy médico, maestro y doctor en medicina, investigador y lo más importante, también autor de dos libros, uno de ellos COVID-19, La pandemia por coronavirus, un libro de 326 páginas disponible en Amazon, en iBooks y que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando. Y estamos anexando un segundo libro que vamos a estar publicando en los próximos meses con respecto a variantes y vacunas para nosotros conocer todo ello. Hoy día compartimos dos videos muy interesantes. Japón suspendía la vacuna Moderna por contaminación de un lote producido en España, por encargo de la farmacéutica Moderna. Y el segundo video hablábamos sobre la India, quien acaba de aprobar una vacuna en base a ADN, la primera vacuna del mundo contra coronavirus en base a la metodología del ADN. Ventajas: es mucho más fácil manejarla en el sentido de la cadena de frío. Desventajas: tres dosis, son tres dosis. Así que es uno de los puntos que están tomando en cuenta algunos expertos, tres dosis. Y el otro punto es que es una metodología del ADN. Ahí esta vacuna sí ingresa a lo que es la parte del núcleo y va a ser lo que es el proceso de ensamblarse para producir las proteínas. Los efectos dicen 66% de efectividad, pero todavía solo está probándose en la India. Acuérdense que la India tiene ya dos vacunas, tiene Covaxin, que es una vacuna de virus atenuados, y tiene esta vacuna que es la Sci-Cop, que es del laboratorio de India, que tendrían que estar viendo justo el análisis sobre ello. El laboratorio de la India es Zydus Cadila. Zydus Cadila ha creado una vacuna en base a metodología ADN, tres dosis. Veremos cómo va con respecto a ello. Sabemos que en la India se están colocando tres vacunas: AstraZeneca, Covaxin y lo que es la parte de Sputnik. Así que vamos a ir viendo lo que van reportándose y nosotros compartiremos la información. Bueno, vamos a desarrollar el tema y como es de costumbre estaremos respondiendo sus preguntas y después de ello vamos siempre a compartir la información. Saludamos a las personas que están tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a también habilitar pronto también Instagram, así que es un proyecto que también estaremos habilitando. Ya veremos cómo ponemos la parte del chat. Y es uno de los proyectos que vamos a también poder hacer, ¿no? Porque también estamos en el canal de Instagram. Así que estamos tanto en Facebook, en YouTube e Instagram. El objetivo es estar informando sobre los temas que estamos enfrentando con esta pandemia. Entonces es muy importante conocer estos datos. Ayer conversábamos sobre la variante Delta. Sabíamos nosotros factores que estaban contribuyendo a que las personas se infecten más fácilmente. Veíamos nosotros, por ejemplo, que la protección o las medidas de protección han disminuido. Las personas no reconocen los síntomas, piensan que son inmunes. Y el otro punto es de que la vacuna, una sola dosis, no protege. Entonces son temas que hay que conocer, son temas que hay que tomar en cuenta.
y tenemos que nosotros ser conscientes de ello. Muy bien, vamos a aprender sobre la variante Delta. ¿Qué es la variante Delta? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en Sudamérica? Así que atentos a ello, es por eso que estamos insistiendo en estos temas, porque es muy importante estar preparados. Hay que estar preparados para lo que se viene. Y si estamos preparados, vamos a poder darle batalla a este problema. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la variante Delta, tenemos que entender algo. La variante Delta es reportada en la India, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que, ya por octubre 2020, ojo, octubre 2020, los científicos describen que habría sido el inicio de la variante Delta. De la variante Delta. Obviamente que para ese momento, octubre, todavía se estaba identificando la parte de la nomenclatura en base a las características que se tenía de las variantes. En ese momento nosotros tenemos en cuenta que las variantes no se llaman como hoy día las conocemos. Ahí estábamos hablando de que dentro de la clasificación de las variantes del coronavirus, desde el aspecto o desde el punto de vista microbiológico, hablando como virus, veíamos que en el virus, en el SARS-CoV-2, se han descrito dos linajes muy importantes. En el SARS-CoV-2 se han descrito dos linajes. No son los únicos, hay más linajes, pero dos de los principales linajes descritos son el linaje B y el linaje A. Y dentro del linaje B prácticamente se encuentran todas las variantes de preocupación que nosotros conocemos. Y la variante de la India, que para ese momento estaba siendo descrita, era la B1.617. ¿Correcto? Entonces, muy importante. Acordémonos que la variante de Reino Unido se conoce como la B1.1.7. Entonces, tenemos nosotros que tomar en cuenta estos datos. Entonces tenemos la B1.617. Es muy importante tomar en cuenta que esta variante tiene subtipos. Por si acaso tiene la variante B1.617.1, tiene la B1.617.2 y tiene la B1.617.3. Obviamente que la variante punto 2 es la que nosotros conocemos hoy día como la variante Delta. Y la variante punto 3, B1.617.3, es la que conocemos como la Delta Plus. Por si acaso hay otra variante que no es la B1.617, sino que apareció prácticamente de esa mutación y es la B1.618, que es la que se conoce como la triple mutante. La triple mutante. Doctor, y si hay la triple mutante, ¿cuál es la doble mutante? La variante Delta es la doble mutante, por si acaso. Doble mutante. Entonces, estas son las características. Obviamente que la variante B1.618 se le conoce como la triple mutante o se le conoce también como la variante de Bengala. ¿Por qué? Porque apareció en la región, sobre todo colindante con Bangladesh, en la India, justo por este sector, en donde está lo que es la parte de Bengala Occidental. Y ahí es donde ha aparecido la variante triple mutante. Y no es casualidad que meses después se describió una variante que en un momento a Vietnam se le quiso denominar como un virus híbrido, porque Vietnam se encuentra por esta región. Y realmente se identificó que era una variante, una mutación de la variante de la India. Las descripciones iniciales mencionaban que aparentemente era la combinación de la variante alfa con la variante delta. Pero después la OMS descartó ello y mencionó que la variante de Vietnam era una mutación de la variante de la India. Entonces, importante, octubre de 2020 se conoce todos estos datos. Vemos nosotros la B1.617. Los subtipos punto 1, punto 2, punto 3, punto 2 es la variante Delta, doble mutante.
¿Cuándo recibe el nombre de variante Delta? El nombre de variante Delta lo recibe en el 31 de mayo del 2021. Todo esto que estoy compartiendo, por si acaso, va a ser motivo de un libro. Es por eso que la información la tenemos bastante clara. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser motivo del libro que estamos escribiendo. En el libro voy a compartir toda esta información de la historia con dibujos, con gráficos, en donde vamos a ser bastante didácticos para entender esta clasificación. Entonces, el 31 de mayo la OMS hace una clasificación, pero ya desde el punto de vista epidemiológico, no desde el punto de vista de linajes. La OMS hace una clasificación desde el punto de vista epidemiológico y clasifica a las variantes en dos grupos. Y vamos a seguir las siglas en inglés. En las variantes VOC y las variantes VOI. VOC, acuérdense, viene de variantes. Variants of Concerning. Variantes de preocupación. Y VOI es Variants of Interest. Sí, de interés. De interés. Variantes de interés, variantes de preocupación. Y tenemos nosotros ello. La variante preocupación, en base a cómo fueron descritas, se les conoce como la variante alfa, la variante beta, la variante gamma y la variante delta. Entonces, obviamente que estamos hablando de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y la India. Y la variante de interés, tenemos todas las que hasta el momento vamos describiendo. Entonces, todos estos datos son importantes a conocer. Entonces, de esta manera nosotros estamos entendiendo qué es la variante Delta. ¿Cuál fue el problema principal de la variante Delta? El problema principal de la variante Delta fue lo que vivió la India. Y esto ya es un claro ejemplo de lo que puede pasar con la variante Delta. Los países no toman en cuenta ello. Con respecto a ello, tenemos que entender que la variante Delta tiene un índice de reproducción bastante elevado. Es por eso que es preocupante. La variante Delta es preocupante, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad de transmitirse. Es bastante transmisible. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tenemos que considerar estos datos. Y tenemos que entender la situación. Miren ustedes Japón. Hoy día compartí un video sobre Japón. Japón, 126 millones de habitantes. ¿Y qué está pasando ahorita? Quinta ola. Y es una quinta ola más grave que no la ha visto a lo largo de la pandemia. Ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta han sido tan graves como la quinta ola. ¿Y cuándo empezó la quinta ola en Japón? Empezó en julio de 2021. Pregunta, ¿cuándo empezaron los Juegos Olímpicos? Empezaron en julio de 2021. ¿Fue la causa de la quinta ola? Fue un agravante de la quinta ola. Más que la causa, fue un agravante, porque ya habían empezado los casos a subir. Entonces son datos que tenemos que conocer. Tenemos que nosotros entender estos temas y conocer lo que pasa. Entonces estamos hablando de una variante altamente contagiosa, con una propagación bastante elevada. Y eso, por ejemplo, ahorita Estados Unidos lo está viviendo. Estados Unidos ya está describiendo, por ejemplo, ha llegado a reportar casi 259 mil infectados en un solo día. Pregunta. ¿Cuánto fue el pico máximo de la ola que ha tenido Estados Unidos? 300.000. Entonces ya casi ha alcanzado el pico máximo de la gran ola que ha tenido Estados Unidos. Pues son temas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la variante Delta, la preocupación es esa tasa de contagios. Esa tasa de poder infectar, de propagarse. Y esto es algo preocupante, pero los únicos que no se preocupan son las personas. Los únicos que no ven realmente la magnitud son las personas. Las personas no están viendo la magnitud. Obviamente que ya a más de un año el cansancio o la fatiga de pandemia ya se hace notar. Hay muchas personas que ya prácticamente ya están aburridos de mantener el distanciamiento. Pero tenemos que ver nosotros las imágenes. Tenemos que ver nosotros la situación de la pandemia. Miren la variante Delta. Si nosotros comparamos lo que es la parte de la primera y la segunda ola de la India,
Claramente podemos comparar. Primera ola, 90.000 en un día. Pico máximo. Segunda ola, más de 400.000. Sin hacer mucho cálculo, sabemos que cuatro veces más grave fue la situación con la variante Delta. Pero los que no parecen entender esto son las personas. Entonces tiene que entender estos puntos. La variante Delta tiene esta característica. Se transmite rápidamente. Miren cómo es lo inclinado de la curva. La curva para la segunda, para el segundo pico, bastante inclinado. El ángulo podemos calcular lo que es un 70 grados. Pero miren ustedes el pico de la primera ola, mucho más agudo. 20, 30 grados. Entonces son temas que tenemos que tomar en cuenta. La variante Delta se transmite rápidamente. Todos los países que han experimentado ya incremento de casos por la variante Delta han visto cómo los casos se han elevado de una manera bastante marcada. Entonces, es por eso que tenemos que entender ello. Y sobre todo, que hoy día vemos que la variante Delta está afectando a los niños. Y sobre todo se está pensando en el retorno a clases. Entonces, son situaciones que se van a, lamentablemente, complicar y van a complicar la pandemia. El retorno a clases frente a una pandemia, frente a un agente infeccioso que es mucho más agresivo que lo visto al inicio de la pandemia, es una situación preocupante. Es una situación preocupante que se tiene que analizar. Y las autoridades no están haciendo un análisis correcto. No están viendo, obviamente, que la pérdida de clases es lamentable, pero más lamentable va a ser ver niños que van a ser, en primer lugar, focos para perpetuar la pandemia y, en segundo lugar, van a ser víctimas, no solo mortales, sino víctimas de las secuelas que puede dejar la parte de esta pandemia. Entonces, es por eso muy importante analizar estos temas. Se tiene que analizar estos temas. La variante Delta es mucho más contagiosa. La variante Delta daña más a los niños. La variante Delta se propaga con mayor rapidez. La variante Delta ha causado muchos estragos en los países en donde se ha presentado. Y son temas que deben ser tomados en cuenta. Con respecto a la vacunación, felizmente tenemos ya 5 vacunas que le hacen frente a esta variante. Y son 5 vacunas que se están administrando en varios países. Entonces es un punto que tenemos que nosotros entender que se está dando. ¿Y cuáles serían esas vacunas que estarían haciendo efecto frente a esta variante Delta que nosotros estamos ya entendiendo y que el mundo está enfrentando? Entonces las vacunas que están haciendo efecto a esta variante y que están neutralizándola, felizmente, tenemos nosotros a las vacunas, sobre todo, algo muy importante, todo esto siempre con dosis completas. Dosis incompletas no está funcionando. Entonces, ¿qué vacunas están haciéndole efecto a la variante Delta? O sea, la variante Delta, tenemos nosotros las siguientes vacunas que le están haciendo efecto. Entonces, vamos acá a marcarlo. Tenemos 3 vacunas, 4 y 5 vacunas. Entonces, muy importante a mencionar. En primer lugar, la vacuna Pfizer. Pfizer con 2 dosis está haciendo el efecto a la variante Delta. En segundo lugar, la vacuna Moderna. Moderna con 2 dosis está haciendo efecto a la variante Delta. En tercer lugar, la vacuna AstraZeneca.
AstraZeneca con dos dosis está haciendo el efecto a la variante Delta. Luego tenemos la vacuna de Johnson y Johnson, que es una sola dosis. Y finalmente la vacuna Sputnik. Entonces tenemos cinco vacunas que harían frente a esta variante. Importante, importante ver ello. La pregunta es, estas vacunas todavía no se están aplicando a niños. No existe todavía una indicación para niños o para personas menores para 12 años. Menores de 12 años todavía no están recibiendo vacuna. No están recibiendo vacuna. Y los padres tienen que ser conscientes de esta situación. Ojo, el hecho de que el profesor esté vacunado no garantiza de que el niño no se infecte. El colegio no solo representa estar sentados en clases, representa también cómo llegan los niños a clases. Entonces son temas que hay que tomar en cuenta. Son temas que hay que conocer y de esta manera tenemos que estar atentos. Con respecto al cuadro clínico, a los síntomas, ¿qué es lo que tenemos que saber de esta variante? Que ha cambiado los síntomas con respecto a la variante inicial u original. ¿Por qué? Porque hoy día se ven mucho más los jóvenes y los adolescentes se ven más comprometidos. Entonces, hoy día está afectándoles más. Y lo más importante, ¿cuál es la clínica de esta variante? De esta variante se han descrito cinco síntomas importantes a tomar en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas a tomar en cuenta? Los síntomas a tomar en cuenta son, en primer lugar, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, el dolor de garganta, la fiebre, la tos y la secreción nasal. Por eso, insisto, todo paciente que tiene resfriado o síntomas de resfriado, todo resfriado, la palabra bien grande, puede ser COVID-19. Esto ya lo decíamos el año pasado y es lamentable que todavía hoy día no tomen en cuenta ello. Todo paciente con síntomas de resfriado puede ser COVID-19. Y ahora más que nunca. Entonces, por favor, importante tomar en cuenta ello. Todo resfriado puede ser COVID-19. Entonces, tenemos que nosotros conocer cuáles son los síntomas. Cefalea, dolor de garganta, fiebre, tos, secreción nasal. Síntomas de la variante Delta. Ya el paciente no pierde el olfato, el paciente no pierde el gusto. Obviamente que si el paciente pierde el olfato y pierde el gusto, puede ser variante lambda, puede ser variante inicial de COVID-19. Y lo hay. He estado viendo en los últimos días pacientes de Estados Unidos y de México que me están manifestando que han perdido el olfato y el gusto. Hoy día he visto a tres pacientes de México que indicaron que perdieron el olfato, una familia. Entonces, vamos viendo que todavía está diseminándose la variante inicial o la variante lambda. Entonces, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, son características sobre todo de la variante inicial o de la variante lambda. La variante de la India no pierde el olfato. Entonces, son temas que tenemos que tomar en cuenta. Son temas que tenemos que estar atentos. Y son importantes a conocerlos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar conociendo. El tratamiento, los pilares. El tratamiento en base a los pilares. ¿Por qué? Porque los pilares de tratamiento no se basan en tratar al virus. Se basan en tratar las complicaciones que deja la enfermedad COVID-19. Entonces el objetivo es oportunamente identificar la semana de cuadro clínico y dar el manejo. Los pilares se basan en antibiótico, corticoides,
anticoagulante, oxígeno si el paciente lo requiere, inmunomodulación y finalmente terapia antifibrótica en caso ya superó el cuadro clínico. Entonces, esas son las características que hay que tomar en cuenta con respecto a esta variante. De esta manera, nosotros vamos a estar atentos y vamos a conocer lo que está pasando con esta pandemia. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que entender y sobre todo ser conscientes de que la pandemia todavía tiene para empeorar. Sobre todo ahora a Sudamérica, que está llegando las olas de contagio de variante Delta. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos datos y sobre todo ser conscientes, conocer a la variante Delta, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, cómo responde al tratamiento, qué vacunas pueden evitar su avance. Estos temas son muy importantes a conocer. Si nosotros estamos enterados y conocemos esta información, pues vamos a poder hacerle frente. Entonces, por eso, por favor, invito siempre a las personas, en la parte inferior, denle un me gusta al video para que más personas tengan conocimiento de esta información y puedan de esta manera estar atentos al avance de la variante Delta. Es la única manera que vamos a poder hacerle frente. Entonces, por favor, en la parte inferior, no se olviden darle un me gusta al video para que de esta manera más personas puedan conocer la información y sobre todo estar protegiéndonos. Si nos protegemos y conocemos nosotros estos datos, vamos a poderle hacer frente a la variante Delta. Si no tenemos la información y no conocemos ello, lamentablemente vamos a ser víctimas de la variante Delta. Tenemos que conocer nosotros estos datos. Es muy importante tomar en cuenta estos datos. Conocer cómo se propaga, cuál es su índice de reproducción, cuáles son los síntomas, qué vacunas le hacen efecto. Con información nosotros vamos a poder hacerle frente a la variante Delta. Pero si no tenemos información y no conocemos estos datos, lamentablemente vamos a seguir siendo víctimas. Entonces, de esta manera, estamos ya conociendo esta variante, hemos entendido su origen, hemos entendido sus características, hemos entendido cuál es su capacidad de infección. Ahora nos toca a nosotros cuidarnos. Y sobre todo cuidar a los niños, porque ellos también están hoy en día en mayor riesgo. No hay vacunas para ellos y la variante Delta los afecta. Entonces son situaciones que tenemos que tomar en cuenta porque la pandemia puede empeorar. Y es muy importante conocer estos datos. Es muy importante. Muy bien. Bueno, vamos a responder preguntas, así que como de siempre, como de costumbre, ahora en este momento vamos a leer algunas preguntas que tengan las personas que están en la transmisión en vivo hoy día lunes 30 de agosto. Ahí están las preguntas, también vamos a leer los de Facebook, no se preocupen, y vamos a estar ahí respondiendo las preguntas y sobre todo con eso ampliar los temas que es muy importante, ¿correcto? Muy bien, entonces leemos las preguntas. Muy bien. Ángela nos pregunta cuántas veces se debe usar la mascarilla KN95 en el uso diario. Bueno, la pregunta creo que vamos por cuánto tiempo durará la mascarilla. Acuérdense que la mascarilla prácticamente les va a durar unos 3 o 4 usos y de ahí vamos a tener que cambiarla. No son mascarillas para usar todo el tiempo. Ahora también va a depender del uso. Si uno la usa solo para salir de manera esporádica, como ir a la tienda, y prácticamente no está ni en contacto con personas. Si usted mantiene su mascarilla en una zona para conservarla, puede durar mucho más tiempo. Por ejemplo, si uno es un trabajador de salud o trabaja con contacto con personas,
prácticamente esa mascarilla, si todo el día estás expuesto con personas, esa mascarilla tiene que cambiarse al día siguiente. Porque esa mascarilla es llevar virus a la casa si la lleva a la casa. Esa mascarilla, uno que trabaja, por ejemplo, en el banco y está todo el día con clientes. Esa mascarilla llega a su casa y antes de entrar a la casa la tiene que desechar. Esa mascarilla está más cargada con virus, no la va a entrar a la casa, ¿no? Peligrosísimo. Muy bien. Yadira, vacuna AstraZeneca 3 de junio, segunda dosis 28 de agosto, pero le dio COVID. Correcto, tiene que superar el COVID y después de un mes de la enfermedad, después de terminar la enfermedad, si no tuvo caso severo, se puede vacunar. Si no, 3 meses. Muy bien. Geru dice, en Argentina abrieron libremente las clases con 90 centímetros de distancia. Llevaron a 10 días de aislamiento para infectados. Bueno, es una locura, correcto. Sí, imagínense con tremenda ola que va a venir. Muy bien. Jonan Katari, tengo ataques de tos y tengo que toser duro para expulsar la flema. ¿Será COVID? Puede ser post-COVID, hay que cuidarse. Juan Soto. Doctor, estoy pasando un recontagio. Uy, caramba. Hoy es mi día 3 desde el inicio de los síntomas. Solo puedo acceder a la prueba del antígeno, pero me salió negativo. Tengo fiebre, diarrea, escurrimiento, tos, cansancio. Sí, es variante Delta. La prueba negativa probablemente porque todavía se ha hecho muy pronto. Independiente de ello, en 2 días repetir la prueba, pero mañana, ya cuarto día, iniciar los pilares. Ya a partir de mañana, iniciar los pilares. Ya estamos con fiebre, entonces ya estamos con el cuadro clínico. Muy bien. Freda, buenas noches, doctor. Un saludo. Gracias. Carlos Ortiz, buenas noches. Ahora en Colombia, vacuna Moderna van a poner a los 84 días. Una dosis protege algo el COVID. 28 años. No. Cuídense más que nunca. Una sola dosis no es suficiente. Matt Arcángel, la clínica de la variante Delta es parecida a la gripe común, por supuesto. Usted ha visto los síntomas. Mire usted. Mire los síntomas. Tenemos nosotros que prácticamente es como un resfriado. ¿Ven? Micaela, buenas noches. Un saludo desde México. Saludos. Ludis. Buenas noches. Tuve COVID hace un mes. Me mandaron una radiografía de tórax. Engrosamiento intersticial. ¿Qué significa? Bueno, es parte de la. Del daño que ha ocasionado el virus. Para ellos, mejor siempre una tomografía. Así que si ya pasó el cuadro, tranquila. Karina, doctor, escuchando en vivo como siempre. Gracias, Karina Reyes. Un saludo especial. Vamos a ver los mensajes de Facebook. Muy bien. A ver, la persona de Facebook, Jessica Bernáez, buenas noches. Ángela Navas Duarte, muy buenas noches. En el Facebook secundario también estamos ahí. Johnny Alfredo Castro Dávalas, muy bien, también. Buenas noches, saludo. Gracias por los saludos también para usted. Espero que se encuentren bien. Rosa Mora, doctor, buenas noches. Si ya pasé por el COVID y estoy dentro de los 9 meses. Me dicen solo que me aplican una dosis de Pfizer. Gracias. Bueno, señora Rosa, esto sucede en algunos países. Por ejemplo, Francia, Alemania, están solo indicando una dosis. Otros países están indicando dosis completa. Entonces depende del país. Leonardo, buenas noches. Gracias por la información. En Colombia, muy bien. Saludos. Bueno, no pude leer su mensaje. Parece que lo borró. Pero igual, saludos a Leonardo Muñoz. Diezer González. Alérgica, correcto. Vacunas que mencionó lo contienen. Bueno, hay que ver siempre la parte de la dosificación. Entonces, generalmente las vacunas están teniendo problemas con lo que es el polietilén glicol, ¿correcto? Entonces, es algo que es un excipiente de las vacunas. Muy bien. Hay que tomar en cuenta ello. Entonces, ahora, algunos compuestos pueden tener tiomersal, el cual actúa como un compuesto que reconoce una acción antiséptica y antifúngica. Por ejemplo, la vacuna de la influenza,
contiene. No se ha descrito en las vacunas contra COVID-19, pero siempre es bueno conocer esos datos. A ver, Carlos Ortiz, doctor, ¿cómo ve Colombia? Delta está bajando los casos. Carlos Ortiz, Colombia no ha tenido ola de variante Delta. Colombia ha tenido variante B1.621. La ola que ha tenido Colombia ha sido por la variante de Brasil, por la variante Lambda y por la B1.621. La variante Delta recién va a venir. Recién va a venir. Por eso estamos diciendo que Sudamérica está en peligro. Sudamérica es el próximo foco. Eso todavía ningún país de Sudamérica está enfrentando la ola de Delta. Todas las olas que han pasado no han sido Delta. Delta recién va a venir. Ojo, recién va a venir. Herru, saludos también. Teresa, 6 semanas me contagié. Tratamiento médico, síntomas de neumonía. No me puedo colocar la segunda dosis de AstraZeneca. Correcto. No, no se la coloque. Pase el cuadro, pase la parte de el cuadro de COVID-19. Y ya una vez que pasó la enfermedad, a los 2, 3 meses, se coloca la dosis que le falta. Ahorita no. Raquel Matías, desde México, saludos, gracias. No se olvide, comunidad, compartir la información, darle un me gusta al video, para que el video se comparta y de esta manera llegue a personas a ayudar. Muy bien. Mayra Valdés, Johnson y Johnson, una sola dosis, porque el laboratorio lo ha ideado así. Han hecho una vacuna que han probado una concentración que se puede administrar en una sola dosis y en base a ello han desarrollado una vacuna de una sola dosis. Por ejemplo, ¿por qué la vacuna Sinovac de la India son 3 dosis? Es porque también los estudios se han basado en ello. Muy bien. Lucio, ¿significa estudio de Perú, Sinopharm eficaz contra Delta? Es difícil, no pueden dar esa opinión tan rápido. Acuerden que la variante Delta prácticamente a Perú llega en junio. Y los estudios que tienen en Perú sobre la vacuna Sinopharm es para la variante Lambda, no para la variante Delta. ¿Cómo se puede decir ahorita la variante Delta si recién los casos están incrementándose? Ahorita, el efecto más importante que podría mencionar es como el efecto de la olla a presión. Ahorita la variante Delta está en Sudamérica, el efecto olla a presión. ¿Qué significa el efecto olla a presión? Significa que ahorita los casos están acumulándose. Y va a llegar un momento en que la olla a presión va a calentar, va a tener una fuerza y esa fuerza es la que se va a manifestar. Entonces, ese es el efecto olla a presión. El efecto, mañana voy a explicar sobre, voy a hacer un video sobre eso. Mañana voy a explicar Sudamérica, el efecto olla a presión. Las personas que tienen conocimiento de lo que es una olla a presión sabrán que prácticamente lo que hace una olla a presión es acumular energía. Entonces, está todo sellado y mientras va calentándose, ustedes saben que con el calor hay movimiento de moléculas. Las moléculas están con más movimiento. La olla mantiene una presión mucho más elevada. Si uno destapa la olla, explota. Eso le puede caer hasta en la cara, peligrosísimo. Abrir una olla a presión sin haber quitado la presión es peligrosísimo. Entonces, ese es el efecto olla a presión. Ahorita Sudamérica está en el efecto olla a presión. Ahorita han puesto una olla y la olla está calentándose. La verdadera magnitud de la ola de la variante Delta recién la vamos a experimentar. Entonces, por favor, efecto olla a presión. Muy importante tomar en cuenta este dato. Y con eso vamos a entender ello. Exactamente, como dice María Angélica, en cualquier momento explota todo. Así va a llegar. Ahorita está calentándose. Ahorita ustedes han puesto una olla y la olla está calentándose. Uno dice, no, esto no pasa nada. Esperen que la olla siga ganando fuerza y va a explotar. Muy bien.
Orlinda, los que están vacunados de Sinopharm están protegidos con la nueva variante. Mire, no hay estudios. Quien les habla, me va a colocar también yo la vacuna Sinopharm. Así que también yo les hablo por experiencia propia. Yo tengo la vacuna Sinopharm. ¿Eso qué significa? No hay estudios. Pero obviamente, probablemente no tenga un efecto adecuado. ¿Por qué? Porque en los países que han colocado vacuna china y han enfrentado variante Delta, por ejemplo, los países como Singapur, Mongolia, Indonesia, Chile, mismo Chile, han enfrentado sobre todo variantes del coronavirus y las vacunas no han tenido la eficacia inicial. Entonces, en base a esos datos hay que tener en cuenta, hay que cuidarse. Herru, me dice, Argentina, están con votaciones y abriendo todo libremente. Ahí está la olla a presión. Muy bien, dice Juan Soto, si logro superar la variante Delta, mis anticuerpos ahora serán para variante Delta o conservo los de la infección esteral. No, va a sumar, va a tener los del anterior y probablemente, bueno, lo del anterior recuerden que hasta un año máximo puede durar. Probablemente, si ya pasó un año, ya no hay del anterior. Y estos nuevos anticuerpos van a estar también ese tiempo necesario. Muy bien, Leonor Castro, un saludo. Gracias, igualmente. Espero que por favor estén dándole un me gusta al video y compartiendo. Ahora, ¿variante Plus está aumentando? Claro que está aumentando, como cualquier variante. Igual también la variante Lambda y la variante B1621, la de Colombia. Verónica, doctor, una duda. ¿Los médicos están preparados para enfrentar la variante Delta? No. No estamos preparados. Bueno, no están preparados. Los medicamentos que se aplican o solo corren la suerte de las personas que se infectan. Es una situación bastante peligrosa y bastante, digamos, ahorita incierta. Lamentablemente, todavía, a más de un año de la pandemia, los conceptos no están claros. Seguimos viendo a pacientes que van a centros médicos y les indican solo, es un resfriado, colóquese paracetamol y esté descansando en cama. Y ahí vienen los problemas. Entonces, realmente no hay una preparación. Y ya estamos a más de un año de la pandemia, así que no hay excusas. Entonces, por favor, tenemos que estar atentos a la situación. Esther de Molina, ¿una variante más contagiosa que la Delta? Por supuesto. Y ya lo mencionamos. Lo que ha pasado sobre todo con Reino Unido es una situación que va a dar una variante más peligrosa que la Delta. Entonces, está por venir. Y va a ser una variante resistente a vacunas. Entonces, ¿y eso por qué? Por las personas. El factor personas es un factor importante en la pandemia. Verónica, gracias por la respuesta. Un saludo. Muy bien. Danixa, ya está vacunada. Puedo seguir tomando la pastilla. Alert Fast Ford. Si nos consulta, va a ver cuál es el motivo por las pastillas que estamos tomando. Para que un poquito tengamos información. ¿Correcto? Ceci, Ecuador, la variante Delta. Sí, en Sudamérica la variante Delta ya llegó a todos los países. Así que ahorita está en el efecto olla a presión. Ok, Gerardo Quiñones, amantadina, no lo he usado, no lo he indicado. Con los pilares que hemos indicado, variante Delta ha respondido. Así que ver nuevas medicinas en estos momentos, yo no lo recomiendo, no hay estudios, así que es mejor seguir con lo que uno está funcionando. Porque estamos manejando lo que es la parte de la fisiopatología de la enfermedad. Muy bien. ¿La mascarilla KN95 es protege? Bueno, si la usa con una mascarilla quirúrgica por encima, ayuda hasta un 98%. Olinda, muy bien. Qué pena que los que estén en primera línea están vacunados con Sinopharm. Sí, es un punto que no se sabía. Pues lamentablemente, los cuidados tienen que ser mucho mayores. Esther de Molina, un saludo. Carlos Ortiz, su hermana tiene rinitis, afecta al COVID. Bueno, acuérdense que puede confundir los síntomas.
Hay que tomar en cuenta ello. Mascarilla con válvula sirve. Hay que ver también el tipo o qué de material está hecho. Acuérdense que hay mascarillas que tienen válvula, pero para lo que es la parte de gases tóxicos. Siempre hay que estar analizando qué tipo de filtro tiene. ¿Correcto? Y de esa manera tomar en cuenta cuáles son los datos. Muy bien, entonces en la parte inferior no se olviden darle un me gusta al video para que se vaya compartiendo y de esta manera más personas tengan conocimiento de estos datos. Muy bien, a ver las personas que están en Facebook. Saludos a Warlike, Jorge Luis, dice doctor, buenas noches. Me dio una gripe fuerte, será COVID, ¿qué debo tomar? Soy diabético. Bueno, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico, hay que descartar si es COVID o no. Todo resfriado puede ser COVID-19. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en ese caso? Se tiene que hacer un diagnóstico de descarte. Hay que hacer una prueba del antígeno para confirmar si es COVID o no. Entonces, todo paciente que tiene síntomas de resfriado puede ser COVID-19. La manera de trabajar en ese momento es hacer una prueba de diagnóstico. Sale positivo, tenemos el diagnóstico. Sale negativo, igual el paciente se queda en observación y hay que vigilar los síntomas y cómo evoluciona para ver el manejo que se va a hacer. Entonces, esa es la manera que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, la manera que uno tiene que trabajar es primero con la sospecha. Tener en cuenta la sospecha. Tengo la sospecha de que es COVID-19. Correcto, vigilo los síntomas. Vigilo los síntomas. Paciente presenta los síntomas. Prueba negativa, sigo vigilando. Me hace fiebre, damos manejo. Independiente de la prueba negativa. Una prueba negativa no puede descartar COVID. Hay personas que pueden tener prueba negativa, pero igual tienen COVID. Las pruebas solo sirven para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico se hace mediante la clínica. La clínica es la que manda. La clínica es la que nos dice si el paciente tiene o no tiene COVID. Es muy importante conocer estos datos. La clínica va a definir si el paciente tiene o no tiene COVID-19. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que tomar en cuenta la información y actuar de manera oportuna. Si nosotros conocemos estos datos, vamos a actuar de manera oportuna y vamos a poder nosotros manejar a tiempo la enfermedad. Si nosotros vamos a esperar que la prueba salga positivo, lamentablemente, hay personas que tienen diagnóstico y les sale la prueba negativa, pero eso no significa que no tengan COVID-19. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta estos datos. Esa es la única manera que nosotros podemos estar atentos a lo que significa la parte de un diagnóstico. Entonces, es muy importante conocer estos datos y actuar de manera oportuna. Solo así vamos nosotros a poder hacer un manejo a tiempo. ¿Correcto? Luis Ramírez, los doctores no se capacitan nuevamente, por ende no conocían la fisiología. Eso. Eso es correcto. Y es más, no solo no se capacitan, sino hablan y critican. Entonces imagínense, son problemas. O sea, no solo no están leyendo, sino que aparte de no leer, tienen todavía la parte de hablar o discutir o poner en tela de juicio o en duda toda esta información. Entonces, es el problema de la pandemia no solo es el virus, son las personas, el sistema y todo lo que podemos mencionar. Entonces, es muy importante conocer ello. Bueno, hoy día hemos querido compartir un poco sobre la variante Delta, responder algunas preguntas a las personas que son nuevas al canal. No olviden suscribirse al canal, ahí está el botón de suscribirse.
Activen la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones que hacemos, ¿correcto? No olviden darle un me gusta al video para que el video se comparta y de esta manera ayude a más personas. Las personas que desean tener más información sobre la enfermedad, el libro está disponible en Amazon. COVID-19, la pandemia por coronavirus, para entender sobre la información que estamos nosotros compartiendo y que todos los días actualizamos para poder estar atentos. Muy bien. Bueno, el día de mañana también estaremos presentes, así que estemos atentos a todos los temas que vamos compartiendo. Cuídense mucho, no bajemos la guardia. Vamos a estar insistiendo en conocer a la variante Delta para que de esta manera no nos agarre, no nos dé una ola tremenda que está por venir. Cuidémonos mucho y no bajemos la guardia. Así que un saludo con todos. Muy buenas noches. Saludos.